Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para resolver este problema que tenéis aquí, que dice, un faro de 50 metros está situado sobre una base. Las distancias desde los extremos superior e inferior del faro hasta un barco son 85 metros y 65 metros. Se nos pide calcular la altura de la base. Eh, supongo que conocéis el teorema de Pitágoras, ¿vale? Tenéis que conocerlo porque lo vamos a usar para eh, resolver el problema. Recordamos, el teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto, eh, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Bueno, pues como digo, nos va a permitir eh, resolver este problema que nos plantean. Como siempre, hay que hacer una lectura comprensiva del enunciado para eh, poder hacer el planteamiento correctamente. El faro, eh, que tiene una altura de 50 metros, es este de aquí. Está sobre una base que he encuadrado en violeta y nos preguntan la altura de esta base. Y eh, hay un barco y nos dan las distancias del barco desde... O sea, desde el barco a la parte superior del faro y desde el barco a la parte inferior del faro. Por cierto, que esta foto me la he sacado por ahí de internet y la verdad es que no tengo ni idea de dónde está este faro y eh, no sé si las distancias se corresponden eh, lógicamente con las distancias reales, vale. Simplemente me he tomado la licencia de, para poder resolver el problema. Como no me apetecía hacer un dibujo, he buscado una foto y eh, he utilizado esta como podía haber utilizado cualquier otra. Bueno, pues el planteamiento del problema. Es este que estáis viendo, ¿vale? Desde el barco a la parte superior del faro, 85 metros. Desde el barco a la parte eh, inferior del faro, 65 metros. La altura del faro son 50 metros y lo que nos piden es eh, la altura de la base. Yo le he llamado a esta base que sustenta el faro H. Y esto es lo que tenemos que calcular. Como vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, necesitamos un triángulo rectángulo. Concretamente os puedo decir, en este en este problema vamos a aplicar el teorema de pitágoras sobre dos triángulos rectángulos. vale, entonces vamos a definir cuatro puntos, a, b, c y d, y eh, nos van a salir dos triángulos rectángulos. lo que vamos a hacer es, al aplicar sobre cada uno de los dos triángulos rectángulos el teorema de pitágoras, nos va a salir un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. una de las incógnitas es la altura de la base, y la otra incógnita es x. le he llamado x a la altura que va desde el barco hasta la base. Al resolver ese, ese sistema que nos va a salir, podremos calcular lo que se nos pide. Fijaos que los dos triángulos rectángulos con los que vamos a trabajar son eh, este grande que va desde aquí hasta aquí y por aquí. Este es uno. Y luego hay uno más pequeñito que va desde aquí hasta aquí y por aquí. Bueno, pues sin más eh, os voy a poner eh, cómo hacemos la resolución. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Primero lo hacemos sobre el triángulo rectángulo pequeño, que es el que va desde B hasta A. Y hasta D. Y lo que tenemos es que el cuadrado de la hipotenusa, la hipotenusa en este caso es BD, y sabemos que mide 65 metros, pues ponemos BD al cuadrado, que es lo mismo que poner 65 al cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí uno de los catetos es AB. Entonces puedo poner ab al cuadrado, pero ab es lo mismo que h, porque es la altura de la base, que es lo que estoy intentando calcular. Así que en vez de poner ab al cuadrado, pongo h al cuadrado. Y el otro cateto es x, ¿vale? Es ad. ad al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Y aquí ya tengo una de las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Ahora, aplicamos eh, el teorema de Pitágoras sobre el otro triángulo rectángulo, el grande. Y tenemos que... La hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa en este caso es CD, el triángulo ahora es este de aquí, ¿vale? Y eh, la hipotenusa sería CD. CD al cuadrado, que es lo mismo que 85 metros al cuadrado, aquí lo tenemos, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí uno de los catetos es AC, eh, entonces sería AC al cuadrado, pero AC es lo mismo que... 50, que es la altura del, del faro, más H, que es la altura de la base. Entonces sería 50 más H, todo al cuadrado. Y el otro cateto es X, porque es el segmento AD al cuadrado. Pues ponemos en vez de AD al cuadrado, X al cuadrado. Y fijaos que nos ha quedado, como os había comentado, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema se puede resolver por cualquiera de los métodos que conocéis para resolver sistemas de ecuaciones. Y lógicamente tenemos que obtener el mismo resultado. Yo lo voy a resolver por reducción y lo que voy a hacer es multiplico por menos 1 toda la, la primera ecuación. Esta de aquí, al multiplicar por menos 1 cambia todo de signo. ¿vale? Entonces me queda esto que veis aquí. Y ahora eh, lo que voy a hacer es sumar ambas ecuaciones, la primera y la segunda. Se me va a eliminar el x al cuadrado porque fijaos que... Menos x al cuadrado más x al cuadrado es 0. Eh, por lo tanto, me va a quedar 85 al cuadrado más menos 65 al cuadrado. Lo he puesto entre paréntesis y después al hacer más por menos, esto va a quedar menos. Cuidado con los signos. Estamos, como digo, sumando las dos ecuaciones para resolver por reducción. Y ahora es 50 más h eh, al cuadrado más menos h al cuadrado. Y aquí más multiplicado por eh, menos, eh, va a quedar eh, menos, ¿vale? Que sería eh, aquí. La x, como, como os he comentado, x al cuadrado positivo se va con x al cuadrado negativo y nos queda eh, esto de aquí. 85 al cuadrado se queda como está, más por menos es menos. Eh, aquí hacemos eh, 50 más h elevado al cuadrado, cuadrado del primero, que es 50 al cuadrado, más cuadrado del segundo, que es h al cuadrado, más... Doble del primero por el segundo, 2 por 50 y por h, aquí lo tenemos, y más multiplicado por menos es menos. Este h al cuadrado positivo se va a eliminar con este h al cuadrado negativo y lo que va a quedar es 85 al cuadrado es lo mismo que 7.225. 65 al cuadrado es lo mismo que 4.225. 50 al cuadrado es lo mismo que 2.500. Y 2 por 50 son 100 multiplicado por h. Este 2500 que está eh, con signo positivo en el segundo miembro lo voy a pasar al primer miembro con el signo cambiado. Y ahora hago operaciones aquí. 7225 menos 4225 menos 2500 va a quedar 500. Igual a 100 h. Al pasar este 100 que está multiplicando a la h dividiendo al otro miembro, queda que h es igual a 500 dividido entre 100. Y 500 dividido entre 100 es 5. Por lo tanto, H es 5 y es exactamente lo que nos pedían, porque nos pedían la, eh, la altura de la base. ¿vale? Por lo tanto, la base mide 5 metros. Bueno, pues espero que os haya gustado el problema, espero que lo hayáis entendido, que es lo más importante. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.